Buenos días, Luis. Días, ¿cómo vamos? Desvelado. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Mitzi, ¿cómo está? Bien, Mitzi. Desvelada también. No, hombre. Miren, la verdad que miren, la verdad es que me estoy riendo porque al que le va a tocar desvelarse hoy es a mí. Es mejor tomárselo desde esa perspectiva. ¿Cómo vamos? Hey, vamos, trabajando, poco ya, finalizando. Qué bueno, me alegra. Ahí vamos ya. Lo malo es que qué. No, que ahorita iba a abrir la puerta y se me cerró y ahora me trabó la llave y no sé cómo hacer. Ah, ¿qué le puedo hacer? La vez pasada yo iba a caminar con mis perros y en esa locura empezaron a molestar, que ya vámonos. Y en eso, cuando estaba cerrando la llave del candado por afuera, se me cayeron las llaves adentro. Bye. Tuve que un solo relajo, tuve que llamar a mi suegra, ella tiene copia de las llaves de la casa, así que por suerte no vimos tan lejos. Hello, bueno. Sí, hombre. Pues bueno, muchachos, buenos días, espero que estén bien, que hayan dormido, y si no durmieron, pues véanle el lado positivo, estamos ya. En 10 días ustedes ya van a estar viendo su nota subida en el campus, así que ya casi, véanle esa parte. Ok, el motivo de la sesión de hoy es resolver dudas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está el negocio? Bueno, la verdad es que me preguntan si mañana vamos a tener clases. Mañana no. O sea, ya nosotros ya no vamos a ver nada más. ¿Sí? Ya, ustedes ya son libres, absueltos de todo pecado, por lo menos en clases. Probablemente, bueno, si ustedes vieron, no les envié ayer como les había enviado durante todo el periodo los enlaces de la semana. Porque nos vamos a reunir según sea necesario, porque realmente lo que nos queda de aquí ya es trabajo independiente. Ya clases, ya no sabemos nada más de clases, ya no vamos a ver nada más. Y por ahí resolver alguna duda esporádica y ese tipo de cosas. Pero clases ya no hay realmente. Yo no tengo planificado mañana clases. Si ustedes tienen dudas, yo me puedo conectar, no hay ningún problema, pero no hay programado. ¿Y qué hay mañana? En la facultad. Son las actividades que van a dar hora LIC por participación de proyectos. Ah, no sabía que las iban a hacer presenciales. No, virtuales. Ah, por un momento, a ver. Ah, es que cuando me dijo el mensaje, yo creí que era que voy a asistir a una actividad en la facultad. Yo dije, qué raro, pero bueno, dije. La verdad es que aquí en Honduras se puede esperar de todo. Así que dije yo, qué raro, pero bueno. Ok, está bien, no hay ningún problema. Entonces, para mañana realmente no hay clases. Así que. Cuéntenme, hoy el espacio de hoy es nada más para resolver dudas. Cuéntenme cómo van. ¿Puedo hablar de la coevaluación? Claro que sí. Es más, para eso les voy a mostrar la coevaluación realizada por los estudiantes de medición. Solo permítanme un segundo.
Salud. Gracias. Ya son las ganas de querer terminar y el cuerpo lo sabe. A ver, aquí está. Informe. Ok. Entonces, les voy a mostrar un formato de informe de medición 3 que ya lo avanzaron, así que ya ustedes se darán cuenta la información. Entonces, ustedes van a colocar, ¿sí? Les envían los documentos, se los vamos a asignar el día de hoy. O sea, una vez que ustedes ya tienen esta información, ustedes van a empezar a hacer comentarios, ¿sí? Por ejemplo, aquí este es un comentario de forma, ¿sí? Por ejemplo, mejorar la presentación general, faltan los encabezados, falta el encabezado de Universidad Nacional Autónoma de Honduras, bla, 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 faltan los logos, ¿sí? Eso es forma. De ahí, esto también es de forma, hágalo como se muestra en los informes de práctica. ¿Sí? La división que tiene, que todos vayan con la misma sangría, ¿sí? Pero después se van colocando comentarios ya no solamente de forma, sino también de fondo. Por ejemplo, vean, yo aquí les estoy mostrando todos los errores ortográficos que hay, los errores de acentuación, datos, sí, todo esto, un error ortográfico aquí, la conducta observada, qué me dicen, los análisis, conclusión, ¿sí? Entonces, todo eso, si ustedes ven, lleva comentarios. A lo mejor este de Raven, porque es un informe bastante corto, no van a haber muchos comentarios. Pero el informe integrado deben de prestar atención a todo. Y análisis de resultados, deben de colocar atención especial a los antecedentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí, equivalente a una puntuación centil de 50, lo que indica que de cada 100 personas solo 5 obtienen, ahí hay un error, por ejemplo. Todo eso se debe de delimitar. Y les quiero mostrar algo. Aquí les coloco, esta es la rúbrica, que no es la rúbrica que ustedes van a utilizar. Yo se la voy a subir al campus. Pero en la rúbrica ustedes van a encontrar dos valores diferentes. Van a encontrar un valor que es el que le asignó la persona. ¿Sí? En este caso la evaluadora fue esta alumna y la evaluada fue esta otra alumna. Ella dijo que todo estaba bien, que no había errores. Está perfecto, porque una puntuación de 3, 3 de 3 es una puntuación perfecta. Y al lado yo le puse la puntuación que se le da como profesor. ¿Qué pasa entonces en el caso de que distó? Porque ella, la persona que hizo la evaluadora, no hizo ningún comentario, no hizo ninguna observación, no hizo absolutamente nada. Entonces ella en su coevaluación también perdió puntos por no hacer el trabajo asignado. Porque ustedes, la idea de esto no es que le diga, no, todo está perfecto, excelente, cuando tiene errores como los que acaban de ver. Por ejemplo, en los análisis de resultados de Raven, que son los más muertos que pueden existir, que tenga un error para explicar la cantidad, cuando hablamos respecto a los centiles, y que no lo diga correctamente, es el colmo. Y que también una revisora, o sea, una evaluadora, haya pasado de vista y este que es un informe que en el caso de ellos sí están trabajando con pacientes, ¿verdad? O con pacientes externos a la universidad y que tienen que entregarle un informe integrado de vuelta a ellos, es imperdonable. Entonces, por eso pasan por ese primer filtro de sus mismos compañeros. Si el compañero no detecta eso y simplemente se dedica y le da una puntuación perfecta y yo coloco por otra parte, vean este espacio, o sea, yo se los coloco ahí muy puntual, ¿sí? ¿Por qué? Porque está perdiendo los 10 puntos, ¿sí? Aparte, ahí arriba le hago comentarios, le coloco todo lo necesario. Entonces, deben de tener en cuenta toda esta situación.
Entonces, la rúbrica para ustedes va a ser obviamente diferente en cuanto a puntajes. Pero los ítems de evaluación son prácticamente los mismos. ¿Sí? La estructura general del informe, si tiene lógica, su redacción, su ortografía, el interlineado, los márgenes. Si ustedes ven, yo no les pedí ningún tipo de, ni de interlineado, ni tampoco les pedí de márgenes. Les hago la sugerencia que ustedes no lo coloquen en formato APA, porque formato APA es para documentos científicos. Los informes de técnicos de este tipo no son artículos científicos, ¿sí? Entonces, hay algunos que yo he visto que lo colocan. No les bajo puntos por eso, no hay ningún problema, pero es una recomendación personal. Entonces, que tenga sentido lo que escriben, que tenga congruencia. A veces me ponían en uno informe, por ejemplo. Ella vive con su mamá y su hijo. Sí, pero ¿el hijo de quién? ¿El hijo de la paciente o el hijo de la mamá? O me ponen a veces, el parto fue eutóxico sin problemas y sin ninguna novedad. Aunque me ponga eutóxico es suficiente. Ustedes saben qué es eso y yo sé qué es eso. La mayoría de las personas saben qué es. O, por ejemplo, que sean redundantes y digan, es que la relación con el papá es bastante mala, y es así, 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 por eso no se lleva bien. Ya está explicitado previamente. Igual los antecedentes, ya abordamos ese punto. Los análisis de resultados, ahí yo les voy a colocar cuánto vale cada uno de los aspectos que nosotros estamos tocando. Finalmente, la conclusión diagnóstica, ustedes ya saben, el resumen de todo lo que nosotros vamos a generar, más adicionalmente el proceso de calificación a nivel de diagnóstico se aplica, ¿no? Y finalmente, las recomendaciones. Vamos. A ustedes se les agrega una linita más que van a hacer, que va a ser el pronóstico. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, así es como se trabaja con una coevaluación. Vamos. Entonces, ¿qué van a recibir hoy por la noche? Hoy por la noche, ¿verdad? Hoy se los tengo que enviar. Sí, hoy. ¿Qué van a recibir hoy? Van a recibir en sus correos personales, ¿sí? El grupo de informes. Quisiera mandárselos personalmente, pero me tomaría una eternidad. Entonces los voy a mandar por grupitos. Entonces, por ejemplo, al grupo Jamie le va a llegar todos los informes que ellas van a evaluar y el número del código del documento. Asegúrense para hoy que su documento, ¿sí? Que el documento, el nombre del documento sea el código que se han asignado. ¿Sí? Y lo otro, asegúrese sí. También que el evaluador también tenga el mismo código, que no vayan a poner el nombre del evaluador en los datos generales, sino que el mismo código del evaluador es el que va a colocar ahí mismo en los datos generales. Alejandra. Sí, cuando subamos el documento, lo subimos siempre con el código. Directamente el nombre del documento, del archivo, o el nombre del código, de quien aplicamos o de nosotros. No, de la persona que aplicaron. Por ejemplo, si yo le apliqué evaluado, a usted. Entonces. Sí, exacto. Si yo le apliqué a usted y usted es la 1, por ejemplo, entonces el documento que yo subo debe decir 1, el código nada más. No quiero que agreguen el nombre o que le pongan informe integrado, póngale nada más el código. Yo ya sé que es informe integrado y usted ya va a saber también que es un informe integrado. ¿Todos estamos en la misma línea? Sí. Ok, listo. Yo tengo una duda. ¿Caroline? Sí, por favor, ¿podría volver a explicar el apartado de pronóstico? Es que es en el único que ando un poco desubicada. Ok, sí, no hay ningún problema. Voy a resolver una duda que me escribieron aquí en el chat.
Tengo dudas acerca de las recomendaciones. Usted en la estructura da tres opciones. ¿Solo es de poner la opción o tenemos que describir y buscar más? Si quiere, ¿por qué no abrimos micrófono, Anita? Y voy a ir buscando el documento para recomendaciones. Anita. ¿Mande? Cuénteme, ¿cuál es la duda? No, acerca de cómo hacer de forma adecuada las recomendaciones. Uh-huh. Es que como vi que en la estructura usted puso como tres opciones, entonces me confundí un poco con eso. Ahorita vamos a ver. Okay. Acá, recomendaciones. Acuérdense de que cada una de ellas, las recomendaciones, estos tres que les puse acá son ejemplos, ¿sí? No es que tiene que poner las tres, si no aplica, realmente no aplica. Pero les decía en tres áreas en específica. Uno es que a partir, les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Y contéstenla para ustedes, no me la contesten a mí. A partir de los resultados que han obtenido de los evaluados, ¿ustedes creen que muchos necesitan psicoterapia? Lo dejo con esa incógnita, porque siempre que hago esto, siempre que hacemos una autoaplicación o una evaluación de los mismos estudiantes, siempre salen por ahí un par de cositas, un par de asuntos no resueltos, un par de duelos, muchas cosas que agregar. Entonces, si usted considera apropiado colocarle una recomendación de psicoterapia, yo le diría que sí. Incluso una persona como el coevaluador, si usted ve, después de leer todo el informe y usted considera que necesita psicoterapia y no se ha agregado, usted siéntase en la libertad de agregar esa información. ¿Les parece? ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de recomendación. Pero recuerden que las recomendaciones no son ir a psicoterapia. Punto. No, ¿verdad? Debe de ser, por ejemplo, en vista de los resultados obtenidos. Es importante que X pueda atender a un proceso psicoterapéutico para abordar las dificultades de relaciones interpersonales, así como el conflicto con sus figuras parentales. Por ejemplo. ¿Ven qué diferente? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Anita? Sí, gracias, Lee. Listo. Entonces, esa es una. De ahí los otros que le puse, el de, por ejemplo, acuérdense que tenemos Bender. Entonces, en Bender puede ser de que el individuo haya salido con algunos daños a nivel maduracional. Entonces, si, por ejemplo, la persona es necesario que mejore sus habilidades motrices, podemos tomar en cuenta los índices de WISE, que ustedes ya conocen, el índice de velocidad de procesamiento y el índice de razonamiento perceptual, que son valores que ustedes ya conocen previamente de medición 3. ¿Sí? Y esta tercera recomendación está relacionada con alguna recomendación más específica, ¿sí? Yo le puse seguir un programa de manejo de ira, pero debe de ir bajo esa consigna, ¿sí? La redacción, la escritura debe de ser coherente, debe de transmitir un mensaje, no debe de ser solamente haga esto o haga aquello, sino que la persona debe entender realmente por qué se le está haciendo esa recomendación. ¿Estamos? Sí, Lee.
Una duda, en caso de que, bueno, si el paciente hubiera pasado por un proceso de evaluación anterior y le hubieran dado un diagnóstico y se considera que es un mal diagnóstico, pero a lo largo de la entrevista no se muestran como síntomas o signos y a lo largo de las pruebas tampoco se muestran síntomas y signos, pero en una conversación posterior con el paciente, él dice que siento esto, aquello y lo otro y da a las posibilidades, no del todo, a las posibilidades de un posible diagnóstico o posiblemente por un diagnóstico mal dado anteriormente y se puede encontrar como en remisión o algo así, ¿no aplica un diagnóstico o sí? Ok. Vamos a ver. A ver si entiendo bien. Sería, la persona que evalúa ya tenía un diagnóstico previo al proceso psicoterapéutico, pero en el proceso psicodiagnóstico se da cuenta que realmente él o ella no cumple con los criterios que fueron establecidos en aquel momento. Entonces, si es necesario que el diagnóstico que ella ya tiene en remisión sea necesario que continúe o si no se coloca nada. Esa es la pregunta. Sí, más o menos así. Ok, entonces, en este caso, habría que explorar en primer lugar hace cuánto tiempo fue el diagnóstico, dónde fue, qué tipo de recomendaciones fueron dadas, si la siguió o no la siguió. O sea, porque una cosa es que resulta algo muy particular que les comentaba yo al inicio de la clase. Los procesos psicodiagnósticos son en ese momento en específico, ¿verdad? Como la escala L en MMPI, porque alguien mienta en el MMPI y la escala L le salga alta, no quiere decir que es un mentiroso. Quiere decir que mintió en la prueba, pero no sabe usted si es un mentiroso. Entonces, el mismo ejemplo se los aplico acá. No podemos saber a ciencia cierta si cuando en aquel momento que se le evaluó no tenía la sintomatología presente. Pero sí puedo decir de que por lo menos en este momento no presenta esa sintomatología. Entonces, si en este momento no presenta esa sintomatología, no merece que ese diagnóstico anterior se repita. Es como que usted fuera, por ejemplo, a hacerse un examen de sangre y hace 6 meses le salió que usted tenía anemia y se lo vuelve a hacer hoy, pero los valores le han salido y que le vuelvan a poner anemia ahorita a pesar de que los valores de hierro le salieron bien, por ejemplo. Ok, gracias. No sé si me entienden. Sí, la verdad ¿estamos? Es que sí. Sí, y en caso, por ejemplo, de que en una conversación posterior se dijera, bueno, yo a veces, fuera de la entrevista, yo he sentido esto, aquello, lo otro, y explica ciertas cosas y da lugar como a un diagnóstico, pero es como, no me lo dijo antes y no se manifiestan las pruebas, entonces, ¿qué procedería ahí? En el que la persona, en el que el evaluado manifieste síntomas que no había dicho anteriormente y que en las preguntas y que no especificó durante la prueba, ¿sí? Aquí es algo importante también que entra su ojo clínico. Sí, por ejemplo, y también las motivaciones que llevan al individuo a hacer que síntomas que no habían aparecido hace mucho tiempo aparezcan ahorita, antes de terminar. Les voy a contar, para ejemplificarles esto, les voy a contar una experiencia previa. Una paciente que entra con un motivo de consulta conmigo a un proceso psicodiagnóstico y posteriormente psicoterapia. Y cuando ella pues ya se resolvió ese motivo de consulta, cuando ya se resuelve el motivo de consulta inicial, viene ella y empieza a expresar nueva sintomatología que no tenía nada que ver con ese motivo de consulta. Entonces, cuando empezamos a ver esta situación y se empieza a analizar fríamente, se da cuenta de que la persona como tal había generado un proceso de transferencia conmigo como terapeuta y que realmente los síntomas que estaba manifestando en ese momento no tenían nada que ver con la enfermedad como tal, sino con el deseo de mantener la relación terapeuta-paciente, mantenerla viva. Entonces, por ejemplo, aunque yo no le puedo decir realmente si eran ciertos o no,
no lo reflejaban los, no lo reflejaban las pruebas, no reflejaba, nunca antes lo había comentado, pero ella en ese afán de mantener la relación terapéutica viva, como en un intento desesperado, empieza a generar nuevos motivos de consulta. Por ejemplo, no sé si me entendieron con este ejemplo que les puse. Sí. Entonces, debemos de explorar. Lo primero que tenemos que entender son las motivaciones del individuo para expresarlos y por qué hasta en este momento. ¿Por qué no al inicio, por ejemplo? ¿Estamos? Ok. Y Carolyn me había preguntado acerca del pronóstico. En el pronóstico hay tres posibles opciones. Favorable, favorable siguiendo recomendaciones y reservado. Cada uno de ellos, ustedes van a colocar, ¿verdad? El espacio. ¿Sí? Sí, yo voy a colocar pronóstico, favorable. Y explico por qué. ¿Sí? Explico por qué. Se lo voy a poner en paréntesis. Explique por qué. Debido a sus habilidades cognitivas, aptitudes, relaciones familiares estrechas y de alta calidad, buen desenvolvimiento, en sus actividades cotidianas, así como un deseo de superación personal y una mirada positiva hacia el futuro. Se considera que X se encuentra en una posición favorable para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, o sea, aquí me acabo, literal, me acabo de inventar ese pronóstico. O sea, es nada más como para hacerle ver que, por qué explico que es favorable. ¿Sí? O sea, porque tiene buenas habilidades cognitivas, porque tiene suficientes recursos para el tratamiento, porque los deseos de superación personal son bastante altos, porque su familia lo apoya, porque está casado y tiene una esposa o un esposo que le apoya en todos sus planes, en sus metas, ¿sí? O sea, yo debo de explicar por qué se está diciendo este pronóstico. Y pasa igual, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, cuando se diga que sea favorable siguiendo recomendaciones, en el caso de que, por ejemplo, el individuo tenga suficientes recursos para el tratamiento, a lo mejor en este momento donde está actualmente no es como el mejor lugar donde puede estar, pero tiene la capacidad para poder salir de ese espacio, siguiendo las recomendaciones del proceso psicodiagnóstico, no del informe, sino del proceso psicodiagnóstico. Y finalmente reservado, ¿por qué? ¿Sí? Porque a lo mejor no tiene las suficientes habilidades cognitivas, no tiene los recursos económicos, recursos sociales, recursos culturales, no tiene oportunidades de mejora en su trabajo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hace como un año más o menos, empecé a evaluar a una paciente que llegaba con su motivo de consulta de un burnout, ¿sí? Todos manejan, creo, esa terminología. Entonces, en el caso de ella, el trabajo, pues, era una fuente que estaba generando, por ejemplo, brotes de acné, estaba generando ya problemas gastrointestinales, su relación familiar se ha deteriorado a partir de ello, pasaba malhumorada todo el día, enojada, irritada, etcétera, etcétera. Pero necesitaba el trabajo. Sí, la recomendación era, sálgase del trabajo. Pero ¿cómo le puede decir usted
a alguien salga a hacer el trabajo que tiene deudas, que tiene familia que sostener, que tiene una casa que mantener. Entonces, la recomendación era esa, de que buscar otro trabajo. Pero no es como que aquí en Honduras abundan los trabajos. Entonces, mi pronóstico fue reservado, porque mientras ella no salga de la condición en la que está, mientras a ella no se le quite ese estresor, la condición va a seguir igual. ¿Se entiende, Caroline? Sí, Lick, muchas gracias. Listo. Ok, vi un chat en DFH, no me enseñaron a interpretar en sí, solo poner los ítems ahí como lo realizó. En el caso de, acuérdense que nosotros, bueno, pero usted llevó medición 3 conmigo, así que ya sabe que no solo es colocar el espacio de la interpretación como tal, sino es conjugar todo lo que nos brinda, toda la información que nos brinda la prueba y hacerla que tenga un sentido lógico a partir de su propia experiencia, de su propio ojo clínico. Entonces, obviamente, la prueba nos va a dar datos, que son datos así como la interpretación de los puntajes T en MPI. Entonces, esos datos usted debe interpretarlos bajo la luz de la entrevista, bajo la luz de su propio ojo clínico. Entonces, no solamente es ir a ponerle lo que nos brinda el resultado, sino también colocar la información que obtenemos a partir de nuestras propias observaciones. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Me preguntan, ¿en anexo solo va CACIC o van los protocolos y los demás de cada prueba? No, solo CACIC, porque yo ya tengo sus protocolos, ya tengo los anexos. Ah, no. Perdón, sí deben de colocarlo también en el informe, porque yo los tengo, pero sus compañeros no. Para que hagan la coevaluación deben de colocar. Pero también incluimos todo teatro. Sí, deben de incluirlo, se me había escapado. Yo les iba a decir, no, ¿y para qué les iba a decir si yo ya los tengo? Pero sus compañeros deben de tenerlo también. Entonces aquí en los anexos hay que agregar... no sé si se los había colocado. Protocolos y pruebas correspondientes. Y 5 CACICs. ¿Estamos? Se agregan los cuadros entonces, Lee. Sí, pero eso ya los tienen. Eso solo es de copiar y pegar. Porque eso ya me los enviaron en los resultados de los videos de aplicación de pruebas. ¿Estamos? Entonces hay que colocarlo. O sea que también tendríamos que agregar todos los protocolos de TAT. Sí, el documento sí. que al final salió como de 20 páginas. Hay que agregar. Igual, recuerden, yo no les voy a permitir que suban más de un documento. Un solo documento. Vamos. Un solo documento. Para llegar a los últimos acuerdos del integrado que se entrega. ¿A qué hora lo entregamos hoy? ¿A las 7 era? A las 9. ¿A las 9? Sí. Ok. Si es que no pude corregirlo, se lo voy a corregir ahorita. Creo que no lo he corregido. Ok, entonces se entrega a las 9 y yo hoy mismo le voy a estar entregando en la noche en el correo electrónico la información. Solo déjenme revisar. Unidad 3. Informe integrado borrador. Sí, estaba para el miércoles 18 de noviembre. Pero cuando todavía éramos felices y todavía ETA y OTA no existían. Ok, entonces corrijo acá para el día de hoy. 7 de diciembre a las 21 horas. Ok. Listos entonces, y yo les estoy entregando esa información el día de hoy. Dígame. Lili, una pregunta. Para el examen práctico queda para el viernes, pero ¿qué hora, Lili? Es que tengo una dificultad porque tengo una cita médica. Ustedes pongan el horario. Yo los dejo que se autorregulen con esos horarios porque yo entiendo que tienen compromisos, otros trabajan, otros hacen otras actividades
incluso puede haber choque de, o con otra materia, qué sé yo. Pero este, ustedes autorregúlense y ahí me avisan. ¿Estamos? Puede ser otro día distinto al miércoles. ¿El miércoles? Uh-huh. No, pero el examen vamos es viernes. Vamos a hacerlo el viernes. Viernes. Ah, es el viernes. Sí, miércoles. No, viernes 11. Ah, te escuché miércoles. Por estoy, sí, sí. Porque estoy pendiente con eso porque tengo una cita médica, entonces. Okay. No sé. Entonces, bueno, ustedes regúlense y quedamos para el viernes. Se me preguntaba, Lick, las imágenes de los dibujos también. Sí, todo, absolutamente todo. Imágenes, protocolo, vaciados, todo eso. ¿Estamos? El video de la clase donde explicó el informe no lo subió, sí. Pues yo creería que sí, ya les subí todo, ¿verdad? No les debo videos en la plataforma más que este que acabo, que ya va a terminar. Nick, este informe lo subimos como documento Word, no como PDF, ¿verdad? Como documento Word, porque se tienen que agregar comentarios. Yo vi todos los videos y no encontré ese donde estaba hablando. ¿De qué día es ese, Tirsa? ¿Jueves? No sé qué día era, Nick. Que le soy sincero. El informe. Yo. Y ya lo subí. Sí. Es que hay uno donde está hablando, pero de la anamnesis. Ok, pero, mire, tengo el último video que subí es del 01 del 12. 01 del 12, que fue martes. Es el jueves que sigue el que nos subió el video. Ok, bueno, también tengo una de sesión de consultas, pero no le puse día. Ok, ahorita no, voy a... Okay. Consulta, ninguno de los dos es ese. Entonces sería, les debería la del 04 del 12. Aquí ya la tengo subida, 04 del 12. Y medición. Y la última que tengo es 01 del 12. Ok. Yo ahorita voy a revisarlo y se lo subo la información ahorita. Ok. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Todos claros? ¿Todos en la misma frecuencia? Taller. Listo. Ok. Entonces, si no hay más dudas, queden pendientes de su correo electrónico y si mañana pues, no hay programadas clases. Si veo alguna necesidad de reunirlos, pues se los voy a comunicar con antelación. Si no, nos estaremos viendo ya sea miércoles o jueves. Ok. Listo, pórtense bien. Nos vemos mañana. Nos vemos por el correo electrónico, ¿no? No en físico, pero sí por correo. Deseo una suerte. Listo. Gracias, Lee. A la orden. Andrea, Andrea Sosa, se vuelve a conectar al mismo enlace porque ahorita ya se va a cortar, queda menos de un minuto. Ok. Listo. Mm-hmm.